¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un vídeo más a mi pequeño paraíso. Muchas gracias por estar ahí, darle a la campanita y suscribirse. Hace un tiempo estuve tomando un curso de cultivo de setas y, para mi sorpresa, pues nos enseñaron a hacer kéfir de agua, kéfir de leche, kombucha y algunas otras cositas además del cultivo de setas. Hace tiempo os había grabado un primer vídeo con mi experiencia con el kéfir de agua, con el kéfir de leche, con la kombucha, pero por alguna razón, que ahora mismo no recuerdo, lo dejé ahí aparcado. Pero debido a los recientes acontecimientos ocurridos en mi persona, como dirían en los informativos, y como también se viene el calor, apetecen cosas pues más frescas, a mí me apetecen cosas más líquidas y a mi estómago y a mis intestinos les viene bien todo lo que sea probiótico, pues he decidido retomar esos vídeos. En este caso, el kéfir de leche. ¿Qué es y para qué se utiliza? Acompañadme y os lo cuento. Porque dejé apartadas esas imágenes, pero bueno, también las usaremos para este vídeo, porque ahí está mi primera impresión sobre estos probióticos. ¿Qué es el kéfir de leche? Pues es un producto lácteo, básicamente. Es muy similar al yogur, pero lleva otro tipo de fermentos, o sea que es leche fermentada, pero con otro tipo de microorganismos que no es similar al del yogur. Al final, los sabores son muy parecidos. Habría que hacer un testaje de yogur y kéfir, pues para diferenciarlo. Quizás el kéfir, la gente dice que es un poco más ácido. Ahí cada uno con sus papilas. Vamos a hacer el kéfir. Aquí tenemos 20 gramos de kéfir. Un bote de cristal esterilizado. Es muy importante no utilizar metal. Leche semidesnatada, que es la que tengo disponible. Un trozo de papel de cocina y una goma. Vamos a abrir la bolsita. Estos son los granos que van a producir la fermentación de la leche. El frasco está esterilizado en el lavavajilla o se puede esterilizar en agua caliente, dejándolo hervir. Allá van nuestros granitos, nuestras bacterias. Y ahora la leche. Este es el alimento del kéfir. Listo, esta primera parte está completada. Y ahora vamos a tapar con el papel y con la goma. Y ahora lo vamos a dejar reposar a temperatura entre 18 y 30 grados, o sea, ahora mismo a temperatura ambiente, en un lugar donde no le dé la luz directa. Dentro de un armario estaría estupendamente. Y nuestra primera fase ha concluido. Vamos a echarle un vistazo. El primer vistazo le vamos a echar dentro de 6 horas. Los responsables de fermentar la leche son, a ver que tengo aquí la chuleta, son dos. El Lactobacillus acidophilus, que es la bacteria que tiene el kéfir, y el Saccharomyces kéfir, que es la levadura o el hongo que tiene propiamente el kéfir. Además de un conjunto de proteínas, lípidos y azúcares que hacen que esta fermentación sea posible. También este conjunto de bacterias y hongos y tal puede variar en función de la cultura o el país donde se realiza el kéfir, igual que el tipo de leche que se usa. Se puede usar tanto leche de animal, de cabra, de oveja, de vaca, como la de cultivo vegetal, de soja, de avena, de arroz. Pero tiene sus conservas, ¿eh?
las de cultivo vegetal hay que tener ciertas consideraciones. El tipo de leche que vamos a usar también hace variar el resultado final del sabor del kéfir. ¿Qué vamos a utilizar? Pues se utiliza los gránulos del kéfir, que normalmente o se compran o se piden. En este caso, a nosotros en el curso nos lo regalaron, tanto el kéfir de agua como el kéfir de leche, porque al final es una cosa que se reproduce por sí mismo y acabas teniendo un montón y no sabes qué hacer con ello, así que pues lo regalas. Hay también grupos en Facebook donde se hacen intercambios o se regalan pues este tipo digamos, como de, no sería semilla, pero casi, ¿sí? Porque es el origen, es lo que va a ser luego el kéfir. Después necesitamos tarros esterilizados, leche, por supuesto, una tela, un paño, papel y una cinta para taparlo. Al final el kéfir tiene que respirar, no lo vamos a cerrar herméticamente porque es un fermentado, va a salir ahí vapores y gases, así que hay que dejarlo para que respire, pero taparlo para que no entren bichitos, microorganismos que se sienten muy atraídos por este tipo de fermentos. ¿Para qué se utiliza el kéfir? Pues, en mi caso, ayuda a todo lo que es la flora intestinal, ¿sí? Ayuda a equilibrar. Y como muchas veces se dice o ya se sabe, que el aparato digestivo es el segundo cerebro, ¿sí? Muchas cosas que están mal en nuestro estómago afectan al resto del cuerpo. Así que los probióticos, en este caso el kéfir, ayuda a eso, a regular todo lo que es la flora intestinal, ayuda a depurar también. Por ese motivo también ayuda a lo que son los problemas dermatológicos que derivan de lo que es el aparato digestivo, refuerza los huesos y es antiinflamatorio. Pero con reservas, vamos a decir, ¿sí? Es antioxidante y ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre. Para los diabéticos, por ejemplo. ¿Qué contraindicaciones tiene el kéfir? Pues a las personas que son intolerantes a la lactosa, pues podrían elegir otro tipo de leche. No hay que tomar mucho kéfir de golpe ni atiborrarnos todo el día solo de kéfir, porque al fin y al cabo son microorganismos que nos estamos metiendo al cuerpo, que en su justa medida son beneficiosos, pero si nos pasamos podemos llegar a tener diarreas. Por ese motivo, las personas que tienen problemas de intestino permeable, pues deberían tener mucho cuidado en su consumo, y las personas también que están tomando inmunodepresores deberían consultar con su médico antes de consumirlo o ir mirando. Todas las personas debemos ir mirando cómo nos afecta, si nos va bien, si no nos va bien, si podemos subir el consumo o si tenemos que pararlo. De la misma manera que tenemos que ir mirando, prestando atención a nuestro cuerpo, a ver cómo nos va sentando el kéfir, de la misma manera vamos mirando cómo va fermentando el kéfir. Porque no es lo mismo un kéfir de 6 horas que un kéfir de 2 días. Por ejemplo, a mí me gusta más el de 2 días. Es el segundo día, o sea que en vez de 6 horas lo hemos dejado 24 horas. Se ven los gránulos por aquí. No sé si se podrá apreciar ahí, ¿sí? ¿Veis cómo se flota? Pues entonces ahora vamos a colarlo y en esta primera fermentación vamos a ver qué tal de sabor. Mira los pocitos que tiene ahí. Me sabe un poco a, como a masa madre, huele un poco a masa madre, a mi parecer, ese ácido, está como suave para mi gusto, así que yo voy a dejar este fermentando sin los gránulos, voy a dejar este haciendo una segunda fermentación sin los gránulos, ya está colado. Y a los gránulos le vamos a poner un poco más de leche para que siga fermentando. Pues este lo vamos a dejar fermentando otra vez fuera. Y este lo vamos a poner en la nevera.
Para mi gusto está muy líquido, un sabor muy como muy crudo y me gusta más ácido, más tirando a yogur. Así que este lo vamos a dejar un día, lo vamos a dejar fuera de la nevera y luego ya lo vamos a poner en la nevera a ver qué tal está. Como veis, una de las primeras impresiones que tuve, pues no me gustó nada. Pero me parecía raro porque yo probé el kéfir y sí que me gustó. Pero claro, le faltaba más tiempo de fermentación. Entonces lo dejamos fermentar y lo podemos ir probando. ¿Sí? Ahora digamos que tendría como un sabor, dijésemos, soso. Pero después, pues lo podemos mezclar con frutas. A mí me gusta mucho el yogur salado, así que el kéfir voy a orientarlo hacia lo salado para salsas para ensalada o la mezcla de pepino, menta y kéfir o yogur, sal, limón. Una delicia, una bebida riquísima, me encanta eso. Y casi siempre, pues en verano, pues tengo este tipo de bebidas. Pues eso, porque cuando uno sale del huerto todo sudado, una bebida de estas, dulce o salada, le sientan de maravilla. Así que nada, amigos, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si podéis conseguir los gránulos, probarlo. Si no recuerdo mal, en Amazon o no sé si en Mercado Libre las personas que lo tienen disponible pueden conseguir. Yo creo que sí, porque ahora mismo se vende de todo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós. Para el uso de las leches vegetales en el kéfir, o sea, se hace kéfir con la leche vegetal unas dos o tres veces, pero luego hay que darle a los honguitos, a los microorganismos, hay que darles leche animal. Hay que darles o bien de vaca o bien de cabra para que ellos se, digamos, se refuercen, porque las leches vegetales los debilitan, las bebidas vegetales los debilitan. Entonces, de vez en cuando hay que darle como un refuerzo de leche de vaca, de cabra, de oveja, la que tengáis disponible, para que vuelvan, digamos, a estar con fuerza activos y luego otra vez podemos utilizar pues las bebidas vegetales. Es un poco más o menos, a mí me recuerda como el tema de la masa madre. Ahora más o menos todo el mundo que no ha hecho un poco de masa madre, pues es más o menos igual, ¿sí? El tipo este de este tipo de fermentos funciona más o menos igual. Hay que darles de comer, hay que dejarlos, por ejemplo, yo lo tuve todo este tiempo, los tuve inactivos en la nevera. Y ahora que los voy a volver a usar, pues hará unos casi 6 meses, algo así. O sea, la temporada pasada. Ahora los voy a volver a usar y entonces los vuelvo a activar. Les pongo leche, les cambio el. Bueno, les cambio, los divido, ¿no? Utilicé dos recipientes y pues vuelvo ahí. De esos dos recipientes van a salir más fermento, que es. Esos dos recipientes los voy a colar. El líquido lo voy a poner en una botella que ya será el kéfir en sí, pero me quedarán los granulitos, que eso es pues la semilla del kéfir, digamos.